ni hablar. No puedo ni hablar, pero apenas voy llegando y no había visto los mensajes. Voy llegando a mí. Ciérrale. Mamá, ¿por qué estás? Voy llegando a mi departamento, voy leyendo los mensajes y yo pensé que era una broma al principio, de mal gusto, de como siempre lo que sacan. No puedo creer lo que me han dicho. Me han preguntado, pero lamentablemente sí es verdad. Mi amiga Carla ha partido. Mi amiga y compañera de tantas historias, de tantas aventuras, mi compañera, la que me escuchaba, la que me aconsejaba, una mujer tan madura, tan feliz, que siempre tomaba todas las cosas de una manera positiva. Que yo hasta a veces le decía a Carla que estaba bien pendeja de lo buena que era. Porque siempre las cosas las tomaba de una manera distinta y veía la vida de una manera distinta. Y una como yo, egoísta, o enojada, con las personas que hacían daño y sin poder perdonar, y orgullosa. Y ella me enseñaba cómo era ella, una mujer con un corazón enorme. Y ella me enseñaba a recordar que tenía yo un corazón de pollo. A pesar de que a la gente siempre le quiero demostrar otra cosa, que ella me enseñaba que no había necesidad de eso, que había que perdonar, y siempre se reía de mis locuras y de las pendejadas que le decía. Siempre se reía de todo. No puedo creer esto. No puedo creerlo. Yo pensé que nunca pasaría. La vi en Monterrey hace una semana y media que fui. La vi y me dijo: flaca, me siento muy cansada, pero mejor si ven. Ven, porque no sé cuándo te vaya a volver a ver. Y ahora estoy entendiendo su mensaje. ¿Por qué no me despedí de ella? Porque yo no pensé que se fuera a ir. No me despedí para siempre. ¿Por qué? Mucha gente la conoce nada más por su simpatía, la conoció por su simpatía,
La lavandera, por su trabajo, por lo que ella hacía en televisión, por sus redes sociales, por lo carismática que era, la alegría que transmitía. Pero ella, solo un poquito de lo que realmente, lo que realmente era. Una madre excepcional, una persona excepcional, una amiga que nunca te dejaba sola. Cuando tú necesitabas, ahí estaba. Nunca pensé que se fuera a ir porque ella luchó mucho por su vida. Ella estaba positiva y me decía que nos íbamos a salir y que íbamos a ir a Cancún, que nada más se recuperaría y iríamos a Cancún. De verdad que soy una persona fuerte, pero sé que es el ciclo de la vida. Algún día tenemos que partir de aquí, pero a mi amiga no puedo aceptar que se haya ido. No puedo. La quiero mucho, la quise mucho, de verdad, los que no la conocieron en persona, lo que les puedo asegurar es que era una mujer que a su edad, después de todo lo que pasó, después de todo lo que vivió, era una persona que sabía perdonar, que no guardaba rencor, que no estaba enojada con la vida. Reía, al contrario, luchaba por sus hijos. Luchaba por sus hijos. Trabajaba para ellos. Ay, no puedo creerlo. Porque esta historia tuvo que terminar así. Hay que vivir, hay que vivir la vida. Carla decía, hay que vivir la vida. Mientras estés viva, hay que vivir. Y era de las pocas personas que me podían comprender mi manera de ser o cómo soy, de cómo la gente me cataloga. Porque no soy una persona, una mujer normal, con una vida normal ante la sociedad. Y ella me aceptaba tal cual porque ella sabía que hay que vivir y hay que hacer lo que tú quieras y lo que tú deseas. Y por eso nunca, nunca ella me criticó ni me pidió que cambiara nada, porque ella decía hay que vivir y me enseñaba a vivir feliz. Ay, no puedo creerlo. De verdad, yo sé que con el tiempo van a cambiar las cosas, van a mejorar y voy a estar mejor, pero ahorita estoy deshecha. Estoy en México, ni siquiera me pude despedir de ella.
gracias a todos los que preguntaron, ¿no? Me llegaron a preguntar por ella, de cómo estaba, amistades, gente en el Facebook, gente que ni siquiera la conocen, gente que ni siquiera me conoce, pero sabía que era mi amiga, gente que se preocupó por ella. Fueron muchos mensajes que me llegaron a mandar. Mensajes que me llegaron a mandar de quererla ayudar, de quererla visitar, de quererla ver. Se agradece todo eso. Gracias a Dios, Carla tuvo muchísima gente que la seguía y que la quería, que la admiraba. Ay, Dios mío. Era de verdad un gran ser humano. Es muy, muy difícil que yo llegue a querer una persona tal cual, a valorar una amistad. Y ella era una persona increíble, de verdad. Una amiga increíble. Con un corazón enorme, de verdad. Yo sé que Carla ahora está en el cielo. Ay, la última vez que la vi, cómo nos reímos, nos estuvimos acordando de cuando fuimos a Playa del Carmen. Y nos estábamos riendo de las estupideces que nos pasaban a mí, a ella, a otros amigos que iban también. ¿Cómo nos divertimos? Y nos estábamos acordando todo lo que pasamos juntas en Playa del Carmen. Nos acordamos de cosas que vivimos fuertes. ¿Y saben qué es lo más cabrón? Que estábamos hablando de cosas del pasado que le hicieron daño. Y ella se respondía con sonrisa y con risas. ¡Ay, flaca! Ya, lo pasado, pasado, no importa. Hay que vivir, hay que seguir, hay que ir adelante. O sea, no sabes, nos vamos a ir a Cancún. Vamos a divertirnos. Vamos a pasarla bien. Es lo que yo quiero, flaca, vivir. La conocí hace 10 años. Y desde que la conocí, para mí fue una mujer que me enseñó una gran lección y me sigue enseñando. Desde que yo estaba más chiquita, cuando tenía como 19, 20 años, siempre me aconsejaba y me decía, ya contrólate, ya estate pues. Una mujer con un talento impresionante, de verdad. Un gran talento, muy creativa, muy profesional, muy linda. Me enseñó muchas cosas. Ay. Gracias a toda la gente. Gracias a toda la gente que la quiso mucho. Gracias a toda esa gente que la quiso mucho. Una mujer con un gran corazón, de verdad. Que lo que yo más admiraba es que lo que hacía era porque amaba su trabajo, amaba ser el papel de la lavandera, de decir chistes. Pero créanme que detrás de ese papel donde
Decía chistes, malas palabras, o era alburera, lo que ustedes quieren, pero detrás de ese personaje era otra cosa muy distinta. Era otra persona muy distinta. Ella alcanzó y logró cosas muy grandes. Tal vez se van a molestar por lo que voy a decir. Pero yo muchas veces le llegué a decir que era muy ingenua por seguir creyendo en la gente. Porque ella seguía creyendo en la gente. Ella seguía teniendo amistades y hacía amistades y seguía creyendo en la gente a pesar de todo. Le decían cosas que yo y que te voy a ayudar y voy a hacer. Creía en las personas, creía en sus parejas a pesar de todo. Creía en sus amistades, creía en la gente. Nunca perdió esa sensibilidad ni esa nobleza. Y qué bien cocinaba, también. Cocinaba unos huevos con machacado, con salchicha muy ricos. Y luego, porque cuando yo iba y yo no como huevo con yema, me hacía o me preparaba a mí un huevo aparte. O sea, nada más me preparaba a mí unas claras con salchicha o lo que fuera. O sea, nada más porque yo no, porque a mí no me gustaba la yema. O sea, aparte me cocinaba a mí. Pinche vieja, ¿por qué te fuiste, güey? No mames. Ay, culero, no puedo creer, es que si supieran cuántas cosas pasamos juntas. Cuando el día de mi cumpleaños del año pasado, y una de mis amigas de la abuelita de Samantha, Carla, Emma, Perla, las pinches cabronas, y una me felicitó y estaba molesta con ellos, y pues no creen que llegan la noche a mi puerta con mariachi. Ah, no, digo con mariachi no me la oye, pero estaban cantando como mariachi con una guitarra y me empiezan a cantar afuera de mi puerta, los cabrones. Idea de Carla Luna. Ay, cabrón, cuántos desayunos, cuántas palabras, cuántas pláticas. ¿Cuántos shows? ¿Cuántas cosas no vivimos juntas? ¿Y por qué se ha ido? Así es la vida. He perdido una gran amiga. He perdido una gran amiga. He perdido a mi gran amiga que tanto admiraba y tanto quería. La he perdido. Pero algún día nos volveremos a encontrar, estoy segura. Ay, no puedo creerlo. He perdido una gran amiga, pero algún día nos volveremos a encontrar. Gracias por todo, Carla. Gracias.
gracias por todas las risas que me hiciste. Debería ser gracias. Adiós. Gracias. Gracias.